Looks like there are others out there in need of help. Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Ese es un sí? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Probando, probando, ¿sí me escuchan? Ah, ok, ok. Sí, 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 sí. Sí, dije, a lo mejor no me escuchan. Por eso hago el poder de decir un sí. Hey, a ver, ya está todo agregado. Sí, sí, sí. Ah, pero no nos pagaron el otro que conseguimos. Sí, tres. Fueron tres objetivos, ¿no? ¿Qué? Sí. Nomás nos faltó la foto porque ya no teníamos cordura, si no, sí le tomamos la foto. Ya hemos hecho que... Y luego sí nos quitaron el dinero y se pasaron de lanza. Eso sí. Aquí no sirven los radios. A ver. Ay, soy yo, Lil. Se me hace bien raro que sean las 8 apenas. Bueno, que apenas vayan a ser las 9. ¿Muy temprano o qué? Sí, por lo de que se atrasó la hora. Sí, es cierto. Veamos. Toma su tiempo esta cosa en cargar. Voy a ver entrando. All right, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Helen. Aquí el detalle, le digo Helen. Nothing to report, but it looks like whoever was here left in a hurry. El testigo y el termómetro. ¿Sabemos termómetro? Según yo sí, ¿no? Yo compré uno, creo. Ah, sí, está. ¿Se lo agarraron? Yo traigo el que mide los... ¿El EMF? Oh, no, creo que no sé. ¿Se perderán las cosas? Sí. No, sí, y... No... O sea, sí, pero sí, tenían que agregar en el... No, pues es que yo la agregué a la lista en el pasado. Ah, pero es que se... ¿Y esto qué es? Ah, no, son las... Y me fijé, men, si no tenía el inventario y el termómetro y no. Si no, igual, yo creo, ah, no, pues sí, registra con un termómetro, nada, ni modo. Si no, igual hacemos la primera la y la foto. Tercera, y la de la foto. Y el 3. Y ya con eso nos deberían de pagar. A ver, yo me llevo la cámara. Y me traje la de video. Ya vi cómo se usa la cosa esta, la radio. Me tienes que estar hablando. Traen linterna porque no veo nada. Sí, yo. ¿Cómo se llama? ¿Helen?
César, creo que te escucho un poquito lento. Ah, es que... A ver, ahora. Es que igual también acuérdate que es por distancia. Pues... Bueno, sí es cierto. Probando. Probando. Aquí estoy. Cambio. ¿Por el radio me escucho igual bajito? ¿Cambio? No, ya creo que poquito más. Bueno, entonces a lo mejor es... Eso te digo... Por lo de la distancia. Está arriba, ¿no? Pues me imagino que estoy arriba. Estoy en el sótano. Estoy en el sótano, ¿pasó algo? Ah, está hablando el fantasma. Te está hablando el fantasma. Estoy hablando, pero... La señal. El Empton. Las luces. El aparato marcó, es en este cuarto. Oh, creo. Aquí, sí, aquí. En efecto, es aquí. El Empton. Empton. Oh, es en el baño. Helen. César, tengo lista la cámara por si te va a matar. Ándale, y aquí grití. Helen Thompson, dame una señal. Helen Thompson. Dame una señal. Ya marcado otra vez. Pero la espíritu. César, te veo por el baño, desde este lado. ¿Neta? ¿Te pitó? Sí, algo está pitando, Aquí no, voy a dejar el cuaderno aquí. En el baño no detecta nada. Aquí está pitando. Oye, aquí hay huellas. Aquí marca 3. Helen, empieza a hacer frío, Dame una señal. Ya se pon la cámara aquí. Aquí la dejo, ¿verdad? Nada más que no veo mucho donde se pone.
la dejo mirando hacia donde se cae. Está aquí, me respondió. Acá de que yes, ¿no? Y me dijo. Aquí, está aquí. ¿Pueden iluminar la cama para ponerla? La cámara para aquí. ¿Dónde estaría bien ponerla? ¿Aquí abajo? Muy bien, se escuchan pasos pequeños. De vez en ¿verdad? Cuando. Sí, es como pop. Si es aquí, Helen. Voy a ir al camión a checar la cordura. No sé, cobarde. ¿Bajaron ambos? Sí. Bajamos todos. A ver, ¿qué tenemos? Ah, si hablo en Spiritbox, ¿no? Temperatura también. La temperatura. Y nomás faltaría uno. Dice que puede ser el ¿Si prendiste la cámara? Sí, según yo sí. ¿No, no la marca? ¿La prendiste? No, no la prendiste. A ver, bueno. ¿Qué fue? ¿El Spirit Box? ¿Las huellas? Y, yes. ¿Y qué otro? ¿Y la temperatura, dirías? Sí, ¿no? Tenemos un problema, se me apagó la luz. Cerró, ¿verdad? No, no cerró. Pero vaya problema que te apaguen la luz, ¿eh? Voy a encender el switch en el garaje. Está la cámara. Si me acuerdo dónde es, acá. Voy a checar el cuaderno a ver si no. No, no es acá, es abajo en el sótano. Voy al sótano. ¿Vamos o qué es eso? Se escuchan los pasos. Es que voy detrás de mí también. Igual, creo que es arriba. No, no va a estar aquí abajo. Switch encendido. Veo menos 10, pero... 20. Menos 10. ¿Apagaste la luz? La prendí, ¿no? Ah, no, entonces... Es que ya decía yo, dije... Oh, no, vato. Acabas de... Justo acaba de apagar el switch otra vez. ¿En serio? Oh, ¿cómo es que hay luz aquí? Sí, sí. ¿Pero sí. Hay luz? Pero aquí no hay más. Ahí está, ahí está. Ah, tú le apagaste, ¿no? No, pues no sé. Ahí viene. A ver la luz del par. Un impostor entre nosotros. Conseguí unas llaves. Creo que son, van a ser las llaves de la casa, ¿no? Cámara. Vamos, vamos. ¿Sí la prendieron o no? Prendieron la cámara. ¿Cómo? Oigan. Ah, no está prendida la cámara. Voy a prenderla yo entonces. Oh, aguanta. Ya, ya, ya. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? Aquí hay una cámara. ¿Tú lo traes? No. ¿No está? Es esta de acá, ¿no? Ah, la dejé ahí, sí, sí. ¿Qué
probándome. Marca esta cosa 3. A ver. Está prendida. El aparato marca 3, Pedro. Ahí está. Ya está prendida. ¿Y me escucha? Aquí marca los 3. Sí. Sí, cambio. No, ¿verdad? Se movió esa pelota. Cambio. Estamos en el cuarto, Pedro. En el cuarto de arriba, de donde dejamos la cámara. ¿Cámara? Pedro, se te corta en ocasiones. Ya está prendiendo la cámara, cambio. Oh, soy yo, no sé, pero a veces se te escucha como que cortado. Sí, se lo escucha cortado. Es que como que activas la radio, pero no se te escucha nada. ¿Qué rollo? No cambia la cámara. ¿No la prendiste otra vez? Sí, lo prendí. Debería cambiar. ¿Cómo vamos de cordura? Ah, estoy hasta abajo. Oh, sí, pico, cero. No escribió nada en el libro, ¿verdad? No. Acabo de apagar la luz. Sí. Pues... ya estoy arriba. ¿Al sótano? Encendido. Ya, vamos. Yo creo que le está moviendo la cámara. A ver, ¿que alguien nos la ponga? Helen. ¿Qué? Pedro, ¿fuiste a la camioneta? Es que no se te escucha, men. Nomás se escucha que se activa la radio. Sí, sí. Oh. ¿Qué pasó? Las luces parpadearon. Conseguí 2 llaves. No tengo ni idea para qué sean, pero... A mí no se te escucha.
decir, el objetivo 3 ya se hizo. Vámonos para que nos den dinerito. Ay, sí. Este, porque este fantasma como que no se quiere dejar que le tomen foto. Sí. O que alguien vaya y se rife. Y desde aquí, desde la, desde el monitor, le tomo foto. Entonces anda bugueado mi micrófono. No, pues no sé. Tú tienes el mejor micro de los tres. Yo creo. ¿Cómo que anda bugueado? Estaba parpadeando la... ¿La de esto o ustedes le están picando? ¿Qué cosa? ¿La compu? Sí, duele. Sí, yo creo que tendría que hacer clic. Ese es Pedro. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes en la mano? Pues quién sabe. Una botella. ¿Quieres beber? Ah, dice Pedro que él se rifa. Ah. Arre. No. Pero te pones a gritar su nombre y todo, ¿eh? Si no, no. Vamos a ver por video. Yo creo que mejor también con Pedro. Pedro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se le cerró la puerta, men. ¿Se cerró la puerta? Pedro, ¿se te cerró la puerta? No, hombre, loco, no te escuchamos. Tal vez ya te moriste. Y no se miró. Oye, no se miró. ¿Y por qué acá, por donde entró, se escuchó, se había como luz? ¿O era la luz de Pedro? Es el aliento, o no sé. Ya se escamó. Ya te escamaste, men. ¿No lo vieron? ¿Vieron? No, pues ya valió. Está justo enfrente de la cámara. Yo voy a ver. Yo traigo la cámara, a fin de cuentas. Creo que no, no salió. Yo voy a ver. A ver. Y me dicen por la radio, César, sí, tú me dices, sí, por la... Ah, no, pues es que no voy a poder ver. Digo, no van a poder ver. Yo les digo, ¿qué onda? Simón, cambio. Estoy aquí posicionado. Es la niña, creo. Ay, no, esa está bien fea, ¿no? Tienes que mirar por el suelo entonces, cambio. Helen. Helen. A lo mejor por eso no la miraron. Ojo. ¿Ves algo? No veo nada. Aquí en la cámara tampoco se ve nada, cambio. Oh, rayos, está parpadeando mi linterna. Voy a sacar la cámara. ¿Me escuchan? Oh, you're still alive. Sigo vivo. Se cerró la puerta de cambio. Ya abrí, ¿me escuchas?
Sí, escucho, escucho. Ah, ok, ok. ¿Estás arriba? Sigo en el cuarto. La vi, pero no alcancé a tomarle foto. Por aquí se escucha. Cambio. ¿Dónde estás? Oh, ¿qué onda, men? La vi. Escucha los pasillos. ¿Qué rollo? Alguien está muriendo. Soy yo. Cámara, agarren la cámara. César, agarra la cámara. No, no te vayas. Mi cuerpo no. La cámara la hubieran agarrado. Perder la asking for help. 34. Sí. No sacó. Código. Y la plata. Bueno, yo voy a hacer una entonces. Crear sala privada. Estados Unidos. Pues a ver. ¿Qué es todo esto? Pues esperar. Ya hay código. Esa es la privada. 93 43 30. No. 93 43 30. No me deja entrar. Reiniciemos. Fasmofobia. Veir. Ah.
mames. No se me escucha, ¿verdad? Escuchaba, no. Welcome back. I've got some jobs ready for you. I've gathered a list of other hunters asking for help. Ya te escucho bien también. Amarillas. Oh, ya, ya. Voy a agregar el mechero. Oigan, ¿les aparece algún termómetro? Agregate el interno también. No. Ni creo que todavía no me alcanzo. ¿Cuánto cuesta? 30 allí, no. No me alcanzo. Es que si algún juego nos pagara. Yo lo voy a comprar. A ver, ¿de dónde están escogiendo las misiones? Ya lo compré. Oh, y yo lo acabo de comprar. Pues también ya para tenerlo. No, lo vas a agregar no, tú o lo agrego yo. Con que nos llevamos uno, ¿no? Sí, para que los dos no se desperdicien. Si quieres, agrega el tuyo, Pedro. ¿De dónde pongo la misión? ¿Cómo que? El rancho, está muy feo. No, el rancho está muy feo. Oh, no, ya leí el que dice una granja. Hay dos granjas, creo. Dos. Me queda descartado. Pongo esta. Una casa de dos plantas y cuatro habitaciones con un sótano. ¿No es en la que estábamos? Creo igual, que sí. Sí, igual. Si no, pongo la otra. Sí, la otra casa. La otra es una casa de dos plantas con seis habitaciones y un sótano. No, entonces esa es en la que estábamos, ¿no? Creo que sí. Con que no tenga sótano, o todas tienen sótano. Todas tienen sótano. A menos que quiera la granja. Sótano, que sepa. No, pues elige una y a ver cuál sale. Solo que recuerda más o menos. Ya, ya puse. Ah, no, ya se me olvidó el nombre, pero ya lo puse. Ojo. Ah, soy yo. Ah, le tengo que dar comenzar. No te quedes a oscuras durante mucho tiempo. También te ocupamos otra linterna. Puse otra linterna. Ahora hay dos. Pedro, tu micro, arréglalo. ¿Bajo todavía? Pues no es que se escuche bajo, pero se te corta. De repente como que tu oración no está completa. Creo. Y luego hay cosas importantes como lo de fantasmas. Ay, se corta. Sí. Yo creo que esa parte era importante. Que hoy sí descubrimos al fantasma. La Matrix. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. La and remember to check the point for help. There's
Hay que nos hacen el fantasma de Alex Abel. Ay, sí, lo. Ey, préstame tu termómetro. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, pásale, joven. Evita el fantasma que ataque a alguien con el crucifijo. Ah, entonces ya me lo llevo. Yo traigo el MF y tomarle una foto. Voy a dejar el ¿quién nos toma la foto? Yo. Ah, no, ese no es. Voy a ver esta cosa porque ya. Y agarraste tú la cámara, ¿no, Pedro? La de fotos. La de video no me ayuda. Paul García. Paul García. Ah. Oh, LOL. LOL. Pau. LOL. Ahí se llama un compañero, César. Pau. Ah, no manches. Se murió, man. Le sales en un juego. No, sí, de verdad. Y le sacaron un juego. Pijama, ¿no? Ey, está bien fuerte, así que aguas con él. Va a ser un qué, un Banshee. Todos. Va a ser el anime, ¿no? El primer hermano del demonio. Pues mi misión es el crucifijo. Joder, la gasa. Oigan, ¿esta casa es nueva? ¿De qué rollo? ¿Prendí la luz o la apagué? Ah, ok. Casa nueva, oh sí. Y el Pedro se mete de acá así como si nada. Sí, lo que veo. Paul García. No manches, es que qué coincidencia. ¿Y verdad? Sí. No manches. ¿Qué? Ah. Oh, qué loco tener un baño así. Tiene un baño y tiene al lado el como un armario. O sea, no sé. Un baño. O sea, ¿tiene y todo? Ah, está chido, ¿no? O oh, está loco. Pues no sé, vato. Imagínate tú que estás aquí. Ajá. Aquí. Ahí viene a gusto. Simón. Y ves que se te va a abrir aquella puerta y esta puerta. Que se te abren los dos al mismo tiempo, ¿no? Esta puerta si es que María más te quiere abrir. No, pues yo creo que esta es la que sacaría más de onda. Porque de aquí, ¿cómo llega alguien aquí? ¿Quién se puede abrir? Ándale. Desde la otra casa me voy a traer un reloj. César, yo a veces te escucho como si estuvieras acelerado. Me aumentaré el dinero. No, yo también lo tengo, sí. Ah, sí. Lo tenemos después. Creo que es del juego. ¿Qué rollo? Sí, es que se escucha así como agudo. Ey, ¿qué rollo? ¿No hay alguien que se está tocando algo? ¿Alguien que qué? No, pero no escuchan que se está tocando algo. Que se está como tocando como algo, como una casita musical. ¿Será arriba? Estoy en grande casa, ¿no? Paul García. Ya ve. Guacha, acá está su PC Gamer. Vamos a entrar a Windows. Y está en baja. ¡Alol! ¡Alol! Ya no, ¿eh? ¿A la doble carro? Acaba de marcar aquí.
Hay temperatura de menos. Pues lo anoto, compañero. Aquí marco 3 ahorita. Temperatura bajo 0. I got it. Cuarto gamer. Uff. Se fundieron los focos. Y no sabemos dónde rayos. Creo que es en... no. Oye, ¿esto oye, hay segundo sótano? Piso, ¿eh? ¿Tiene sótano? No tengo ni idea, pero hay segundo piso. En el garage, creo que estuviera por aquí. Este pasillo. Paul García. Manifiéstate. Paul García. Hola. Paul García. Danos una señal. Paul. ¿Podríamos apagar la luz? ¿Qué más señal tienes? ¿Qué más? Bueno, Paul García. Déjanos tomarte una foto. ¿Qué vato? ¿Y no será uno matoncillo? Porque por algo nos dice lo del crucifijo. Pues se llama Paul. ¿Qué más quieres? Obviamente está loco. Es el Pau. No, pues voy a ver si en el garage se puede prender la luz. ¿Dónde era? Oh, hay un sótano, voy al sótano. Al sótano. Sí, el sótano. El fotógrafo. No veo ni un solo switch. Y prendo aquí a explotar todo. Que ahorita estuvo cerquita de mí porque sonó lo del aquí abajo. Pero pues ni idea. Voy a revisar las corduras. Con el detector EMF. Ok, ese ya lo hicimos. Fotografía, crucifijo y pues descubrir. Ya encuentro el cuarto, cambio. Ya voy para allá. Lo del EMF ya está hecho, ¿eh? Ya nos marca como objetivo cumplido. Sí, en el diario apúntenlo como 5. Lo tenemos. Puede ser un ente o un banshee. César, ¿te bugueaste? No, es que estoy viendo qué otra prueba ocupamos. ¿La verente o banshee? Sí, nomás nos falta lo de fotografiarlo o detenerlo con el crucifijo. Pero para el banshee, a ver, ¿qué creo? Oh, no, es que estaba viendo. Para el ente ocupamos ver orbes. Y para el banshee ocupamos ver. Pagaron las luces. Huellas. ¿Tú, Pedro, las tú huellas. Tienes la linterna? La infrarrojo. ¿La tienes? La ultravioleta que llega. La dejé en el carro. Voy. Sí, igual podemos checar ahí donde me marcó 5. Y si hay huellas, ¿qué? Pues va a ser el banshee. La cámara.
Voy con ustedes. ¿Todo bien? El cuarto que dijiste, César. Aquí hay una ouija. Pero estoy bien, ¿no? ¿Estás? LOL. Marca 5. Ah. Este men es experto en esa cosa. ¿Estás loco? ¿Pero qué está? Oye, ¿estás loco? ¿Al ahí? Voy a dejar esto ahí. A ver si habla. ¿Estás? Raúl García. ¿Estás en el carro? Ey, va, está diciendo garaje, me está diciendo garaje. Está aquí. Aquí. Tienen la... ¿Cómo estaba? No sé dónde está, pero por aquí lo escuché. Alguien estaba muriendo, ¿eh? Yo. Yo digo que retirar la táctica. ¿Alguien sacó el crucifijo? No, uff. Vatos. Es una sombra. Es algo negro. Detecto ni una sola huella. Corre, no voy a cerrar. Retirada táctica. Retirada, estuvo chido. Es solo un retroceso. Oh, los picos. Es que no manches, Pedro, estás invocando a toda su familia. Ahí con la. Yo estaba en 19. Ay, tú te andas muriendo. Cuando empezó a decir, cuando empezó a escribir la G, dije, y está aquí. Voy a decir garaje. Y lo están prendiendo y apagando las luces. Pedro, ¿cómo sabes usar eso? A la vez tira el espejo. Ah, no manches. A ver, entonces, ¿qué le ponemos? ¿Qué es? No había huellas, ¿verdad? Nope. ¿Dices que era una sombra negra? Sí, era como una sombra, algo así raro. Porque lo miré justo cuando salimos del garage, lo miré en el pasillo. ¿Se quieren rifar a hacer esta? A ver si no me mata. Sí. Uy. Pachín. Excelente. Por tablero de Wii. ¿Neta? Oh, bueno, sí es cierto. La fiada lente hará que desaparezca temporalmente. ¿Qué cosa? A ver, ¿cómo? Oh, ¿y no le habrás tomado foto? Hubiera sacado la foto, la cámara, loco. Pedro. Tomé foto. Oh, ya vi por qué me bajó tanto. Dice, mirar un ente hará que tu cordura disminuya considerablemente. Oh, por eso me bajó tanto cuando salí. Pero ¿cómo lo demostramos al videojuego? Que ya sabemos que es el ente. Ah, te digo, pues cuando regresamos de la misión, según lo que tenemos aquí apuntado, nos la marca como bueno o mala. Solo tacha de ahí. Ente. Sí, yo también. Y nos rifar con la ¿Y qué le pusieron en la última prueba o la dejaron desmarcada? Aquí tengo la cruz, mira. Orbe, yo le puse orbe. Okay. Yo te traigo una. Mira, César, vas a hacer tú el sacrificio. Pedro y yo vamos a sacar el orbe cuando te vaya a matar. Digo el orbe, el crucifijo. A ver. No, déjame agarrar esta cosa. ¿O te da miedo cuando pita ahí en 5? Pues no. La cámara, men. Ya me han quebrado un chorro de veces.
Ya, otra más no creo que cambie ya la cosa. Pero estamos contigo. Y entro y me y cierro la puerta, ¿no? Tras. ¡Corre, perro, corre, corre! ¡Uy! Tranquilo, César, somos amigos. Y yo estoy parpadeando estas cosas. ¡Es a mí! Marca 2 aquí. Vámonos. Paul. Saca las retas del LOL. Pau. Pau. Ah, sí. A la Ouija otra vez. Por eso me marca 2. Vamos. A ver. A ver, Paul, vamos a jugar. Va a rifar ahora en hablarle. ¿Nadie? Pues... ¿Qué? Oh, ahí sí escuché. El piano, pianito. El piano. ¡Mate! ¡Oh! ¡Asunto, mate! ¡Ey, ey! ¡Oh, no! A ver, viene. Arrima ustedes. Vente, arrímate. ¡Ey, alguien está muriendo, eh! ¡Oh, ya lo escucho, ya lo escucho! Alguien está muriendo. Yo. Ahí está, ya me morí. Es el César. Capté. Perna. Pedro. ¿Lo grabaste? No te preocupes, men, seguramente tenemos todo captado. ¿Verdad que sí? ¡Vámonos! ¡Ah, vámonos! Sí, es cierto, hay que huir. Es que no dices si tienes todo captado o no, Pedro. Aunque no esté cerrado, porque ya va. ¡Vámonos! Hey, ¿me escuchas? Cortadillo, a veces. Está loco de cómo estaba muriéndose. ¿Pon a cargar tus headsets, men? A ver, vamos a ver el diario. Ay, que no sé. ¿De qué sirve el crucifijo? No sirve de nada. Traemos los dos. César dice que es Batman. Batman. Spirit Box. ¿Qué es una Spirit Box? Sigo sin saber. Ah, es la radio, men. Entonces, ¿qué le damos? Le damos en orbe y seleccionamos ente. Y huimos. Parece que estaba muriendo. No hay pruebas, Pedro. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Pagaron. Oh, sí nos pagaron. Descubrimos al fantasma. Sí, era un ente. Era ente. Sí, GG. A todos, estoy viendo que no has traído el crucifijo en la mano. Es tirarlo. ¿Qué? ¿Es tirarlo? ¿Qué? Lo tienes que tirar y tiene un radio efectivo. Lo tienes que tirar al suelo y tiene un radio efectivo de 3 metros y contra los Banshee 5. 3 metros, es suficiente, siempre estamos bien cerquita. Pero... ¿Trevilla? Sí, pero es 3 metros pero en la mano, vato. Pero lo tienen que tirar al suelo. O sea, no es darle a él, no es darle a él, es ¿qué? Al suelo. Ajá, soltarlo al suelo y ya tiene un área efectiva de 3 metros.
A ver qué compro. O me guardo el dinero. Dice el chat. Tipo de. Pero me deja comprarlo. No, ocupo nivel 2. El triple dice. Se... Bueno, su... Mi cámara se cae. Compro otra linterna. Si quieren. Porque ahorita. Cabeza me tapa. A ver si hay tres linternas. ¿Qué contrato agarro? Oh, ya me salen cuatro. Casa, una casa pequeña con tres habitaciones y un sótano. ¿Para el siguiente compro la linterna potente o el sensor de luz infrarroja? Les digo, ¿pongo ese? Sí. Ya lo puse. Dice que no ocupa realmente nada. Estaba viendo que te pone ahí artículo recomendado, termómetro, artículo recomendado, y este dice que no se ocupa nada, entonces está bien. Aquí dice, existe cierto debate sobre si el crucifijo en fantasmofobia funcionará. Con la cámara y ya, yo creo. Traigo el este, pues el que mide el exclusivo. Me llevo el cuaderno. Pedro, habemos trípode. Buena, Pedro, buena. Esta parte, ¿no? Cambio de arma. Oh. Directo vengo para acá. Sí. Oh, hay que buscar en los Christopher Wilson. En los baños. Christopher Wilson. En los baños, ¿cómo se llama? El agua sucia. Lo de la foto que te enseñé. Christopher Wilson. Christopher Wilson, ¿dónde estás? ¿Qué se le da? Tal vez en el baño de arriba. Baño de arriba. ¿Al baño? No te voy a preguntar. Aquí hay otro baño. Va a ser ahí, yo creo, ¿no? Pero no tiene agua sucia. ¿Te pone fe? No tiene agua sucia. Puta mano, entonces. ¿Y entonces? ¿Ah?
esta de acá? Miren, vengan, ¿será esta de acá? ¿Cuál? Acá. Le tomo foto, ¿no? A ver. No creo, pero... Es que según yo se los daba mal. Oh, es acá. Pero no hay agua. ¿Aquí dónde está? No se puede prender. Tal vez aquí, en la piscina. Pero no alcanzo a ver. ¿Dónde están? En mi cuarto feo, cambio. Ya, ya, bueno. No se puede abrir. Entonces hay que buscar otro lado. No está dando pruebas. ¿Hablo? Sí, habla. Pues yo espero porque no. Temperatura de 5 grados centígrados, 4.9. Dame una señal. ¿Dónde estás? Oh. Oh, ya me queda 5. Eche. 6.5, 4.5, 4.6, 3.3. ¿Estás? Aquí enfrente. No, va a traer cuaderno. Dejar el... Mira. Me respiró en el pez. Bueno, no sé, vato, sí. El cuaderno ya hay cosas. Eso aquí. Escritas. Ah, ya escribió. Ya está escrito algo. Sí, ya está. A ver, entonces va. Que fueron 5 puntos y que ya escribió el cuaderno. 5. Pero fantasma. Falta. Marca varios.
sombra. Hey. Está aquí. Lo escucho. Sí, lo escucho. Ahí está. ¿Le tomaron foto? Lo captaron. Lo tengo. Ya, vatos. Ya me sé. Salí. Es el del hacha, ¿no? Ven, tomé una foto. Mira, atrás de nosotros, mira. Atrás de nosotros. No, cállate. A ver la foto que tomé. Lo bueno es que se quedó quieto un rato. Sí, ahí está tomada, man. De hecho, primero te tomé una a ti por la espalda. ¡Oh, la vis! Y dije, quítate, tonto. Y a mí se me hace rarito y tras. Fíjame, no. A ver. Oye, pero era el último. Oh, falta fotografía. Tranquilo. Temperatura también. Y nos falta una prueba para... Ah, la temperatura. Yo no miré. ¿Qué temperatura marcaba? No, como 4 grados, nunca bajó de cero. ¿Parto también? ¿Cómo? ¿Parto no bajó? Hey. Nos faltaría calar si el Spirit Box... Está bien lagueado. A todos se nos escucha así, me rayó. ¿Y qué marca que puede ser? Revenant, Sombra y Oni. Ok, si nos hablan el Spirit Box es Oni. Oh, también podemos checar lo de las huellas dactilares. Nos arriesgamos otra vez, vamos al cuarto para ver si hay huellas. Yo digo que va a ser Oni. ¿Crees? Oh, no, es que no. No podemos saber apenas con las huellas. O que nos hable. Radio. Bueno, pues todavía nos falta tomarle una foto al lavabo, así que vamos. Se ve bien frío. No, déjame mover, no la quiero marcar. No marca nada. Voy directo a los baños. ¿Tienes huellas dactilares? ¿Sí? Oh, ya. Pues voy al baño rápido. ¿Dónde estaba el otro baño? Rayos, está aquí. Vámonos. La puerta. La puerta está cerrada. Ven. ¿Dónde están? Garage, ven. Voy. ¿César? Cáchate. Está afuera. Revenant. No le hables, men. Yes. Ernos, men. Se agarra el Revenant de los... Ernos, ¿recibes cambio? Sí, los escucho, cambio. Se le cerró la puerta, cambio. Cuando puedas... ¿Puedes abrir la puerta? ¿Nos avisas?
Pedro, está en la puerta. Ahí viene, ven, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Me muero. No, me muero, yo me muero. César, Pedro. No. Vato, está 17 con... César, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ya se va Pedro, cambio. Salí. Oh. Sí, está. Y pensé que te iba a llevar a ti porque tenías menos cordura. Sí. Y no encontraron lo del agua sucia, ¿verdad? No, pero es que no me acordé dónde está el otro baño. ¿Dónde está? En el cuarto feo. ¿Te rifas? Queda una... Una... Foto. Sí. No veo. Una foto que me tomaste. Pero aguanta. Aguanta, voy a poner que es un red en el... Sí, ya puse también. ¿Qué le pusiste para que mira, si ves que si me está... los huellos. Le tienes que poner las huellas. Bueno, me voy a rifar. Si ves que mi esta cosa queda en cero, ya le das. Me voy de... okay. Sí, tú dale. Ok. Me voy a llevar la cruz. Intenta tomarle foto, aunque sea eso, para guardarlas. Sí. Voy a intentar llegar. Lo puedes ver. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No encuentro el baño. Bueno, el baño que falta. Es en el cuarto feo, creo que ese sí fui, pero falta otro baño. No sé dónde está. ¿No es en el... ¿No es donde estaba la Ouija? Negativo. Ya fui al baño, pero vino. Es que hay dos baños. No, no sé qué baño podría ser. No. En el garaje había un lavado, creo. Oh, sí, man. No tiene agua. Sí, tu cordura sigue bien, 70, 69, 70. ¿Te imaginas que sea en el sótano? A ver. No hay lavón en el sótano, según yo. ¿En la cocina? ¿Puedes ver en la cocina? Mira, en la cocina no. Si quieres podemos darle. Igual ya teníamos tres objetivos. Simón. Adiós, Pedro. Ya está aquí en el camión. No manches, no espantó el cuerpo de Pedro. Dije, lo miré y dije, ah, caray. Está bien feo, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Welcome back. I've prepared some jobs for you. Ah, somos. ¿O 50? Oh, GG. Al fin me voy a poder comprar el. ¿Qué me compro? No sé.
básicamente ya tenemos casi todo, ¿no? Pedro, te mataron, Pedro. Voy a comprar un termómetro para tener uno ahí. Probando. ¿Qué pasó, Pedro? Te maté. Ey, probando, ya te escuchamos, Pedro. Yo agregué la linterna también. Creo que ahora es Pedro el que escoge la misión. Sí, es Pedro. Pedro, carga tus audífonos, tus headsets. A ver si sale una Matrix. Así métela. Sácale. A ver, ya. Ya la vi. Oh. Ahí está. Oh. Todo el gol. Pedro. Ojo la PC. ¿Qué pasó? Pedro, ah, se perdió la pelota. Yo escucho que está moviendo el micro. Yo escucho que está moviendo toda la PC. Ey, no me escucho. Es que se te traba, Pedro, de vez en cuando, o sea, no completa la oración. No se te escucha todo. Canal con el recibidor. Sí, es cierto. ¿Que sí? Sí. Yo te dije, cómprate unos cableados, pero ahí vas de rico. Pero ibas de... Graba rápido algo con la grabadora de Windows y habla, a ver si se te corta o no. Y si no se te corta ahí, es que ha de ser algo del juego. A ver, yo nací para hacer más que todo esto. Bueno, ¿compró sal? ¿Cómo? ¿Compró sal? Cloruro de sodio. Dale. Hijo, esto es... Oh, ¿ya la puso? Ya. Ah, le valió lo del micro. Ni me había fijado. Se le escupiche tantillo. Es una balanza. Pues que le den a empezar. La Matrix. Tiene que ser así como despacito. A ver. Voy a lanzarte la pelota y tienes que ponerte la Matrix. 3, 2, 1, ya. Toda la espalda toda rota. Sí. El... Ya se murió. Ah, acaba de aparecer. Pedro, ya no te mueras. Escúchame. Ya, sí, ponle.
creo que tengo que subir la misión. La granja no. Poco a poco van saliendo nuevos mapas, ¿no? Sí, van marcando como otras ubicaciones. A ver, Pedro, prueba a hablar. Han de estar en su casa diciendo no, pues. ¿Qué? Porque Pedro ha de estar grite y grite. No hay nada. No hay ni desafíos. Hey. Otra vez la foto del lavabo. No report this time. Be careful. Y no tenemos los sensores de las varillas. Sí, ¿no? ¿Cuáles son las varillas? Creo que no. Las varillas dicen. No, creo que no las dicen. No tenemos nada. Robert García. Pedro, vamos a tu casa. Ah, no. ¿Estás andando o qué? Pues, yo creo. Es que no va a poder gritar Pedro. Y así como le va a gritar el fantasma. Dice, pero está bien raro, porque con la Spirit Box sí me detecta el audio. Oh, sí, eso se escuchó bien raro. Ah, es que me puse así la mano para hablar. Oh, ya. Pedro, ¿qué le hiciste a tus audífonos? Dame una señal. Ya. Así déjalos. ¿Ya? Así déjalos. ¿Qué hice, bro? Ya no le piques. Ya. Vámonos. A ver, déjame ver, que se me olvidó el nombre. Robert García. A todos a la bat. Ok, estamos. Acaso así de a mí. Qué raro, porque marcaba una ubicación. Sí. Buenísima, no, buenísima canción. Pero dámonos. Pusiste tu micro en modo fantasma, Pedro, por eso el fantasma sí te entiende y nosotros no. Mi la dimensión esa de cuando... ¿Cómo se dirá?
Robert, pero... Robert. ¿Alguien prendió la radio? ¿Por qué escucho un radio aquí? Akira, Akira. Tal vez es del otro cuarto, ¿no? A ver. Perdón, unos... Dame una. Oh, marca 5. Houston, se me cerró la puerta. Cambio. ¿Cómo? Oh, cambio. Marca 5. Ya volteado. Parte, menos. Oh, si es cierto, chequen las huellas, a ver si dejo huellas. Robert. Voy al otro cuarto a ver el baño. ¿No? Nada. Voy a la camioneta a revisar nuestras corduras. Estamos bien, la verdad. ¿Cómo? Estamos bien, 84, 85. César, ¿dónde estás? En la cocina. Las llaves. Entonces, sigo sin entender para qué rayos sirven si de todo. Bueno, no cierra la puerta y no cierra nada. Teníamos que abrirle ahí. Pues yo creo que de nuevo el cuarto ese, ¿no? ¿5?
a apagar la luz. ¿Estás? ¿Qué pasó? Ya te escuché un ruido como de radio, cámara. Yo lo... Hay un pico. ¿Hay un pico dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están? Acabo de pasar enfrente de mí. ¿Neta? Sí. Pero... Oh, no, no. Sí, sí, aquí un... ¿Qué estoy? Se fue hacia este cuarto, en este... ¿Cuál cuarto? ¿El del fondo? Sí, no, no está ahí dentro. Efectivamente. Debemos de... checar a ver si no dejo huellas. Uy. ¿No ves huellas, Pedro? Sí, está, que se fue este cuarto. No manches, me pasa en frente. Aquí. Cinco. Robert. Aquí, pero... El radio. El libro lo podemos descartar porque creo que no escucha nada. Y dices que pasó por aquí, ¿no? Sí. Hacia allá, hacia donde tú vas. Es amigable, no me hizo nada. No creo que sea amigable, sino que es... ¿Temperatura normal o creen que ya se bajó cero? Con esta cosa a ver si encuentro rastro, pero no, quién sabe dónde se fue.
escuchaste. Yo ya lo... Sí, yo ahorita lo escuché. Pero ni idea. Que alguien se quede solo en el cuarto. Si quieren, ya me quedo solo aquí para intentar fotografiarlo. Y ustedes, ustedes pueden revisar la cámara. Aquí hay huellas. ¿Hay huellas? Sí. A ver. Apuntan. Voy a desactivar eso, tengo. Se reduce a Banshee. ¿Por qué? ¿Qué encontraron del otro? ¿Fue nivel 5 ya? Nivel 5, sí. Y no ha escrito nada, entonces. ¿Cómo se llama el compañero? Buster Banshee. ¿Cómo? Buster Banshee por descarte, porque en el libro no ha escrito nada. Entonces va a ser lo que sea, todo lo que soy, ¿sí? Pero no tenemos el... Buster Banshee por descarte. No, porque dice no ha habido así, pero fantasma. Todo el rato que llevamos aquí no hace nada. Y luego pasó por donde el cuaderno, no escribió nada. Pero ni ensucia la tonta agua. Pero ahí está el cuaderno, no escribió nada. Oh, ya, sí se ve el aliento aquí, ¿eh? En este cuarto. Marca 4. Mira, entonces. Qué rollo, ¿en serio? Ok, vatos. Ya vi por qué no nos está haciendo nada. ¿Por qué? Dice que has hecho sus presas el ron, cazando una en una, el Banshee. Pues a ver, vete. ¿Tienes la cámara puesta? Sí. Porque aquí marca 5. Marca 2. Marca 5.
tiro. Sí. Voy a estar aquí, si quieres tú ahí quédate y cuando marque más de 5 voy contigo así rápido. Ya marca, ¿eh? Sí, es un taller que tenemos que nomás marque con uno, mira. ¿Entro? 5. Ok, entonces yo. Oh, sorry. ¿Cómo? Ahora voy a mirar de acá. Pero no sé si salió, César. Revísala. Llévate la cámara. Bueno, igual en el diario sale. No salió. No manches, otro se vio en la cámara. Y el Pedro lo vio en HD con la cámara. ¿Dónde está el... Oigan, ¿se escucha? Es que no me escuchan ustedes. 5. ¡Huya! A ver, para quien esté viendo el directo, hay que dejarlo ciego.
te vas a morir. Aquí marca. Ahí está. Aquí marca. Ah, está allá adentro. Ya lo vi. Oh, ahí está, en el pasillo todo. ¿Está cerrado? Y los encerro. Sí, pasó por el pasillo. Fue para allá derecho. ¿Le tomaste foto? Sí, no. Pues yo creo que ya nos vamos, porque igual de todos nos adivinamos qué fantasma era. Mínimo que nos den de uno. Welcome back. I've got some jobs ready for you. No, sí le tomaste foto. Sí salió en la cámara. ¿Alcanzó a salir? El de Pedro, ¿no? Sí, en la que tú... No, bueno. No, la tuya. ¿Sí? Sí, estaba checando las fotos. Y sale la foto que estaba ahí en la cama. Oh, lol. Pero bueno, no la teníamos de desafío de todas formas. Pero igual sí salió. Lulut, ¿qué onda, Pedro? No te escucha nada en toda la partida. Deberíamos... ¿Qué podría ser? Ni que jugar algo bueno. Saquen el Fall Guys. O el de los Teletubbies. No sale. Pero pues igual no le podemos hablar a Pedro. Tal vez por el Discord sí se pueda. No sé qué. O sea, podríamos calar el Discord. Vale, a ver. Ajá. Porque yo hablé con él en el Discord y sí se le escuchaba bien. Porque el chiste es que tiene que hablar. A ver, yo le voy a marcar del Discord a ver si se le escucha bien.
Hey, ¿me escuchas? Sí, Pedro, se te escucha bien aquí. Nada, te sabes el juego, man. Cuac, 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 cuac. Yo ahí como tonto ahí hablando. Sí, es que se me hace raro, men, que pues no te escuché bien ahí. Se te escucha bien trabado todo el rato. Y aquí era bien No, pues. HD. Pues ahora que le seguimos o. Pues es que si no se te escucha, no, men, ¿para qué? Usamos aquí el Discord en vez del audio del juego, ¿ya? ¿Y lo de la ¿O qué? radio? No, oh, pues. Como quieras, podemos jugar usando el Discord o el Fall Guys, qué sé yo. Pues no sé, cómo ven. Ver qué dice el César. A ver, voy a colgar aquí, voy a hablar en el grupo. Arre. César, 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 Pedro, Pedro. Hey. ¿Qué onda, qué onda? A ver si el César contesta. A ver qué Pues dice. está en el. ¿Pero no dejó el Discord abierto? No, pues no creo. Dile, dile por Messenger. César, métete al Discord. Que se le está actualizando, dice. Se actualiza rapidillo. Oye, Pedro, la compu prendió poniéndola horizontalmente. Ah, caray. Sí. ¿Y eso? No sé, ya no sé qué tiene esta cosa. Probando, probando, ¿sí me escuchan? Ah, se escucha HD Simón. aquí, GG. Pues yo te escucho doble por el juego. Sí, pero. Y es que es el rollo. Que se va a escuchar doble. ¿Qué rollo entonces es el juego, Pedro? Pues yo creo, porque aquí se jala bien el micro. Y sí, yo también te escucho full HD. Oye, yo en el juego, César, te escucho como con voz de ardilla, Sí, men. César, yo también. Es que, Como de no, ardilla. yo también luego los escucho así como que va, de repente va normal y luego, como que se acelera bien machín. Ayer andaba Simón. bien el juego, algo le han de haber hecho. Es que hay mucha gente. Como ya es popular, como el Fall Guys, como el Among Us. Pues ni modos, nomás nos queda jugar Fortnite toda la madrugada. Entonces, ¿qué? ¿Le seguimos con el Discord o jugamos Fall Guys? Pues si quieren vamos al Fall Guys, ya lo actualicé. Sí, vamos al Fall Guys. Arre. Igual ya hacemos varias misiones aquí ya. Ya ganamos dinero. Ya es Hey. una Pues prendo mi controlcito. Sí, con el teclado. Puro control con el Fall Guys. Lo del caballero y esas cosas es del pase. Te regalan una. No, hay una bruja baratísima en la tienda.
El de color. Y este nos va a hacer más enojar es que el otro. Igual yo veo Rokura con el otro también. Ey, sí. Aquí los mapas que metieron tan dificilones. Sí. Ahora sí se requiere habilidad. Me manda error de conexión, quién sabe por qué. Son tu Fall Guys. Oh, están chiditos las... ¿A que sí? Las skins. A ver, ya es la tercera vez que me manda error, voy a reiniciar el juego. Oh, metieron el gesto que es un montón en el Fortnite. ¿Cuál? ¿De sentarse? No, el de... el que... el número 32. La no sé si ya estás en el juego, pero vete al pase y ahí en el número 32. Oh, en el pase. Sí, oh, ya. No, sí es cierto, está la bruja. Pues los invito. A ver. A ver, si no me manda error de conexión ahora. Creo que ya me uní, no estoy seguro. Ah, sí. Oh, me puso un color. El negro con rojo y no. Es como negro con dorado, creo. Y sí, Si no es el micro, es el... Como que medio sales, que te estás subiendo. What? Revisa tu conexión por mi conexión, ¡está bien! Ahí está. Oh, qué rollo. Ahora sí, men, somos los brujos. Oh, a ver, se compraron el de luz. Compártelo. A ver. Sí, está barato. 100, ¿no? Cada cosa. Sí. Ahí está. No, metieron fondos para el menú. Oh, sí, lo que estaba viendo también. ¿Fondos? Sí, como temas. Había que comprar el de calabaza. Oh, está chida la pintura que te dan al principio, la 4. Ahí está, ya estoy listo. Por dos. Oh, ahora salimos los tres. Ey, los cuatro. No manches. Ahora se va a pagar. Según ya. Yo tengo ese tarro también. Nos mandó el. ¿A dónde? Ya, ¿sí me metió a una carrerita?
¿No, neta? Sí, sí, a mí también. A mí me mandó el lobby. Oh. Pues a ver al lobo. Pues vámonos. Ya anda con cosas el juego. Al Olimpo. Oh, ahora se te deja salir en corto, no como antes. Dale. Que según ya se pueden elegir los mapas, ¿no? Algo sí vi. Oh, quién sabe. I'm ready. Sí, ya para que al final no nos toque siempre el mismo. Ándale. Sí, ahí está lo de la paga. El tarro de Bob ese. ¿El tarro? Yo también tengo ese tarro. ¿Sí? Ey, cuando vendí los 10 boletos. Oh, no. Oh, se ve matancilla esta. Ah, sí. Oh, está en... Esa parte donde están los hoyos, mira, esa sí no la sí, puedo pasar. Sí, es la de los hoyos. Yo no sé si irme por el medio o por los lados. Está medio raro. Ay, salió hasta atrás. Por dos. A ver, vamos. Oh, este lobo. Oh. No. Y... Oh. Oh, creo que se cambiaron los controles. Oh. Vamos. Oh, sí, sí. Oh, todo el Sharingan aquí. Oh. Oh, ahí está. Uf. Oh, no manches. Oh. Y ya. Aquí no lo paso, man. No, okay. No. Aquí no se pasa, min. Y es que empujan. Ah, ok. No, qué rollo con la people. Oh, aquí no se pasa, bien dice. No, mucha. Aquí justito cuando la cosa está. Ahora. Sí. ¿Y aquí qué? Ya lo pasé. A la vez. Uf. Ahí está, ya pasé yo también. Ey, no. Apúrate, crack. Ahí está. Es todo. No me deja mover los controles. ¿Cómo que te los cambiaron? O sea, sí. Control, mío. Sí, me dejaron los default. Saca el control, vato. Que en el teclado juego bien. A ver, ¿cuántas coronas llevas? Bueno, una pregunta, creo que tengo tres. Ya me las gasté todas. Yo las guardé cuando miré el que dije, ese sí me lo voy a comprar. Cambiaron los fondos. Hacen como más HD. Sí, bueno. ¿Otra vez el de los huevitos? Timón, a ver. Oh, pero suéltenme. Parezco una doña con esto. en el Black Friday, ¿ven? Sí. Ándale. Cuando pusieron las rebajas del Soriana. El dorado, agárrala. Voy a ir al amarillo a sacarle. A ver. Yo aquí ando con los azules, los voy a saquear bien machín. Ahí está, vámonos. Salta.
Los amarillos andan bien muertos. Sí, nos están saqueando los amarillos. Ey. Yo aquí ando agarrando a uno, Tú no te vas, Un amarillo acaba de desaparecer de mi cara. Un cuatro. Los azules van bien chidos. Me acuerdo que un vato los está aventando y yo se los voy regresando, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Tengo el dorado! ¡Sí! ¡Estoy no está. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! No, lo tiene un azul. Ahí está, ya lo armamos, mi guache, los amarillos tienen cero. No, el amarillo trae el dorado a nosotros. No, pero mira el contador, güey. Llévatelo, crack. Míralo, tryhard. Vamos, está mal. Esto. GG. Cero los amarillos. Es que ¿quién se va al equipo amarillo? Sí. Bien eliminados. ¿Y quién se va a sacrificar? Yo. No sé. Voy a intentar saltar dos. Yo también voy a ver el modo tryhard. yo me voy a esperar. Aquí. ¡Oh! Aquí. ¡Sigan el caballo! Un Sonic. Me caigo. Tiran al Sonic. Tiran. No. Aquí es pura observación nada más, chavos. Oh, sí, es cierto, que anda con el Sonic. Ya me tiran también. Oh, el Sonic. No llego. Ay. La vida, odio la vida. ¿Quién pasó? Tú llegaste, César. Yo sí pasé. Es más, te vale. Tienes que matar al Sonic, Y sí. El Sonic fue el que corrió a lo loco y le llegó. Se viene final. Yo creo que va a ser semi. Yo también pienso que va a ser semi. Son 13 y ya ha habido finales de 13. Ya. ¿Y este qué? La de los aros. Oh, ok. ¿Ah, pero individual? ¿Quién sabe? ¡Ataca! Califican 7, man. No save, ¿no? Parkour. No, califican 7. Ah, es cierto. No. César. Voy. Tienes que hacer 6 anillos, man. ¡Córrele! Hizo un flip. Sí. Venga, César. Ahora. Ojo. A ver, espera. Vete a la izquierda, venido. Ahí te. Ese es tuyo, ven. Sí, no. Ahí está. No, el otro. No, el otro, ven. El otro. Aquel. Sí. Ahí está. Es el nivel más bajito. Ándale. No, eso es fail. Hay uno dorado. Nadie ha calificado todavía. Solo te falta. Todavía puedes. No. Ya calificó uno. Nice. Uno.
¡Oh! No sé cómo llegué. ¡Ey! De panzazo. Que no me acuerdo todavía bien cómo jugar. Estoy batallando por el chip. Oh, terminó con 4. Y el Sonic sigue vivo. Ah, no, ahí están los 6. Que el Sonic se retraiga. A ver, si le tienes que ganar, men. Sí, o mínimo no tiene que ganar. Y no. Y... tú puedes, tú puedes. Venga, men, aunque el Sonic tiene más, tiene ventaja por el traje. Ahí está enfrente. Tú eres una bruja, vamos. Vamos, César, vamos, vamos, vamos. Venga, César, quema poquito Sharingan. No. ¡Oh, no! A ver si le pega el Sonic ahí, ya. Sí se puede armar. Él era intenso. A ver, con que se atora ahí adelante, era. Vete tú por la pura derecha, men, ¿no? ¿What? ¿Y el Sonic? ¡César! ¡No! ¡Ey, ahí va! ¡No! Ya, ya ganó Sonic. Sonic ya llegó, mira. ¡No! ¡Qué rollo con el Sonic! ¡Qué traijas, eh! ¿Ya? Retraija del plato. No. No se baña, ¿qué? No se baña. Bien humillados. Sí. Pues me dieron un color. No, a mí también. El rojo. Ya bien puesto. Ándale. El squad. El red team. Está bien para empezar. Dándole. Para descartar a todos. A ver, pues. Esa parte es filtro, la de los hoyos, ¿no? Dices que hay que ir justito, ¿no? Ey. Andando. ¡Ah! Uf. Ay, shit. Oh no, me estoy cayendo un montón. Oh no. No, ah, pues ya llegué a las cosas. Ay, me caigo. Ay, no manches. A ver, espérate. ¡Ahora! ¡No! Mira, mira, mira. Ahora. ¡Uf! ¡No! ¡Ey! ¿Cómo estorbó la gente? No manches. Creo que yo te estorbé, men. No, no, es que vienen unos gente de mí. Sí. Ahí está. Sí. Ya estoy. No
vamos a bailar un poco. Vente, Pedro, vente. Oh, no. Está. Pues me cuesta eso de los conitos. El Simabús con la liquidación de la deuda últimamente. No veo que hay uno que va de caballero. Asientos de avión y todo. Con teles, ¿sí? ¿Quién nos diría que esa deuda sería cubierta en plena pandemia? Pues ya aprovechan que no estamos ahí. ¿Verdad que sí, mugrosos? Ey. O es como el... ¿Qué es esto? Como el otro, pero más tryhard. Pero medieval. Ándale. Uy, aquí no te los pueden robar, guacha. Oh, ah, no, sí. Como un... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ey! ¡Dámelo, tonto! Cara de... Cara de nippy. ¡Ahí está! ¡Suéltalo! ¡Suéltala! No sé qué hacer... ¡Ven para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llévatelo, hamburguesa! ¡Llévatelo! ¡Tonto! ¡Qué tonto! ¡Te ves, tonto! ¡Ahí, ahí va bien tracker el vato ahí! No, yo no los voy a dejar salir, me vieron. No, yo tampoco. Mira, mira, ahí, ahí vienen con el huevillo, ahí vienen con el huevillo. A ver, tonto, ponte pa' acá. Tú no te vas de aquí. Vámonos. Oh, no. Gracias. Se lo lleva el rojo. Ey, los rojos andan bien tryhard, Pero bien tryhard. Entonces hay que matar a los azules. ¿Por qué a los azules? Son los que... Ah, no, a los rojos ahora. Los rojos, mira, el rojo que anda en nuestra base anda bien tryhard. Mira aquí el vato. Dame eso. No, tranquilo, compañero. No, lo sacó. Oh, mal desgraciado. Que corremos peligro, eh. Ahí está, lo tengo. Buenísimo. Me voy a llevar uno cualquiera, nada más para que tengamos un poquillo más. Y me quieren agarrar. ¡No! Me pegó el hacha. A ver. Ahí está. Ahí está, sí se armó. Sí, le salté porque miré un roca que se metió y dije, a ver, cerdo, te voy a detener. Por un momento le estaba llevando un huevo a los rojos. Es que quién es amarilla, men. Yay. ¿Y cómo es ¿Les dieron un camión para pagarle la deuda o qué onda? ¿Un camión? Al revés. Nos dieron el pago de la deuda para comprar un camión. Ah. Nos pagaron, men, ya. Ya para que no estén ahí con sus cosas de hay que dar donaciones en inscripciones. Ándale. Tienen que vender más boletos. ¿O haces el de las cajas? A ver si llego. Sí, el modo Minecraft. Thank you.
Hay que empujar esto. Claro que no. Oh, aquí se van a atrapar como cerdos. Ey, bacha. Ahí está, trepé. GG. Ahí está. Van los cochinos, bájense de ahí, gordos. Ey, andan todos bien lacras ahí. Sí. Yo voy a empujar este. Segundo lugar, sí. ¿Llegaste? Hostia, bien. No, no. Apúrense, quedan 8 lugares. Ah, es que estos vatos me están empujando. Rápido, no, no, ahí no es. Bueno, también. ¿Te la jugaste, machine? Nada, era más fácil por ahí, man. Sí, ya valió. Derecho, man, derecho, 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 derecho. Corre, 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 corre. ¡Uf! ¡Oy! ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 15. Había un pato allá. Sí, es lo que te. ¡Uf! Nos andamos rifando en esta, ¿eh? Nah, pero yo estaba viendo que los vatos nomás están esperando que los demás se empujaran. Bien lacras. A ver, ¿quién va a sabotear? Yo. Es todo. Eso se pregunta. Mira, ahora me tienen esas cosas, tío. No. ¿Cambiarán algo? Ayúdate. Que si cambiaran algo. ¡Empujen! Estoy viendo que parece que va a tener que parar los azules ya, luego, luego. ¡Ey! ¡Vamos! Sí. Arre, empuja a la izquierda, men, digo, a la derecha. ¡Eso hago, eso hago! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Hora de sabotear a los azules, men. Ahí va, ahí va, ahí va, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Tontos! ¡Están bien tontos! ¡Empujen! Ahí está. Pero aguanta, aguanta. Era. Ahí está, ahí está, ya, vamos. Aguanta, deja que cruce. Ya ahí quedó, ¿ven? En la esquina de Jera de los Azules. Ah, qué te lanza. Y ahí van los amarillos. GG. Y nomás estaba yo, era el único que estaba yo ahí saboteando. ¿En la pura esquinita? En la pura esquinita se los dejé. Y es que todavía como está esa cosa, le pegó y la dejó en la esquina. El villano, no manches. Ey, bien malvado. ¡Vete a tu equipo! Sí, me han dicho. Eran 4 y no podían con uno. Y ninguno te intentó agarrar ni nada. No pudieron. No. Estaban bien entrados intentando detener esa cosa, ¿no? Uf, a ver. Victoria de cualquiera es victoria de todos, ¿eh? Así que. Ey. Sí. Rifarnos tres brujas. Ah, estaría chido que sí nos dieran corona a todos. Ey, por el squad. Empuje. Empuje. Ay, ya se van a empezar a caer, ¿eh? Qué rápido. Por algo es la final, man. Y hace mucho que no jugaba. Y... este. No me acuerdo. Me paro en uno y se empieza a caer. La gente. Vale, no, No. No, vale. Ahí se cayó un montón. Ya. Depende de ustedes. Uf. Sí, viene y viene. No. Soto, depende de ti. Soto, men. Sí, ya me iba a poner a bailar. Nah, queda un vato del otro lado, men. Sí, queda un vato. Ay, pues es a quien le toque el chido o el feo. Mira, ahí viene el feo. Y ¿creen que voy a perder? Creo que le toca ahí el feo.
No, deja tú, ahorita va a empezar a... Es que es tomar decisiones súper rapidísimo. Ahí le tocan los puros chidos nomás. ¿Sí? Sí, míralo. Tranqui, me la jugué. No, no era así. ¡No era así! ¡Oh! Miren, no manches. Y el otro vato le tocan puros buenos, man. Ahorita, ¿qué rollo? Ahorita le van a llegar. Vato está bien tranquilito, es cierto, ese vato está bien tranquilito. Ey, ¿qué onda? No dejes que gane, porque el vato ya trae una skinecita loca. Ese men se ve que no se baña. Cuando menos piensa sale el sol. Un día después. ¿Qué rollo? Le tocan puros buenos. Sí, bien relajado. Uff. Sí, nomás con el Soto se coordina la cosa esa. No. Y no debería de ser así porque se supone que esa cosa... ¿Quién sabe? ¿Qué rollo? No voy a perder, amigo. Es que me cambio contigo y lo veo todo tryhard, todo bien hardcore. Y con este men lo veo todo normalito. Sí. No, ya valió. Ya valió. Oh. 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 Casi cae el vato, ¿eh? Mira. No, levántate. ¿Por qué con aquel vato se ve todo tranquilo y el otro no te lo trae? Sí. Ya, párenlo. Ya. Qué rollo. Oh, a ver, creo que ya le está tocando la mala suerte al otro vato. Ay, sí, ya que me morí. Oh, ah, no, no, son lagazos. Le tocan las malas. Son lagazos. ¿Quién sabe cómo le hace? No manches. No sé, pero yo volteo. Vengo a tu cámara y lo veo todo. ¡No! Oh. Nada, vato, es que está bien difícil. Es que si hubieras visto al vato, tenía puras facilitas. Sí. ¿Cómo era el contraste con él y conmigo? A él nomás le llegaba la de abajo. ¡Ey! Man, yo estaba dando todo de mí allí. Andabas atravesando la de arriba, man, casi. Sí. Y se andaba bien tranquilo. Aunque se me dieron una corona por el pase. Ah, cuec. Pues ya, ¿o qué? Creo que ya estuvo aquí conmigo. Sí, man. Pues sí, ya. Ya voy cerrando esto. No. Pues sale, chavos. Soy yo. Sale. Ahí nos vimos. Sale, bye. Dale, bye. Pues se despide Sotomitrux.